Mi nombre es Leti Herrera, actualmente vivo en Ciudad Juárez, nací en el barrio de Tierra Blanca, en Durango, Durango. Yo llegué aquí a Ciudad Juárez aproximadamente como en el 2007. Mis hijos se vinieron a buscar una oportunidad de vida aquí a Ciudad Juárez y pues me quedo yo solita en Durango y pues me viene la necesidad de seguir a mi familia. Soy comerciante. Estoy iniciando un pequeño taller de piñatas. Encuentro a una persona maravillosa que es mi actual pareja. Algo nos jalaba para acá, para Ciudad Juárez. Aquí al fraccionamiento Senderos de San Isidro llego entre el 2017 y 2018 aproximadamente. Pues yo creo que como la de cualquier ama de casa o cualquier comerciante, o cualquier ser humano, ¿no? El poder tener la tranquilidad de tener un lugar seguro, digno donde vivir, eso era lo que yo esperaba. Para nosotros poder decir que queremos un espacio digno, primeramente tendríamos que contar con un servicio eficiente de recolección de basura. Pues en realidad no fue en todo el municipio, fueron partes nada más. Nos hacen falta muchos espacios educativos, pero sobre todo nos hace falta más maestros. Pues ¿a qué nos hemos tenido que enfrentar? Uno de los principales problemas es a la inseguridad, a tener que estarle picando día con día las costillas al gobierno municipal, por nuestro alumbrado, porque si no tenemos luz en nuestra casa, somos punto rojo para los malvivientes, por la fuerte situación violenta que vive Ciudad Juárez. Mucha gente ya no tiene estabilidad en una sola casa. El no tener suficiente agua en nuestras colonias también es muy importante. Es por ello que mucha gente prefirió irse y dejar sus créditos abandonados, sus casas que tanto esfuerzo les costó. Somos tantas colonias ya en Ciudad Juárez y es poca la ayuda que tenemos en cuanto a seguridad municipal, estatal y federal. Otro de los problemas es algo que nos las cambió a todos, que es la etapa tan difícil que hemos vivido con el coronavirus. La falta de espacios médicos, la falta de medicamentos, y muchas veces pues con pena la negligencia, muchas veces los cierres de los puentes. A Juárez lo paraliza totalmente porque nos evitan entrar a Estados Unidos y paralizan las empresas que están aquí, que si ellos tienen derecho a venir a nuestro país, porque nosotros no tenemos derecho a ir al de ellos. Pero a final de cuentas siempre les hemos puesto la muestra, porque México ha demostrado que es un país totalmente productivo, trabajador, y yo creo que como los mexicanos, no hay ningún país que lo compare. Los pocos parques que nosotros tenemos aquí en Senderos, pues no son lo suficientes. No ha habido quien nos apoye para poder equipar un verdadero parque.
pero tampoco los ciudadanos descansamos. Así como ellos pelean sus territorios, también nosotros peleamos nuestros derechos como seres humanos, más que nada. Actualmente yo represento a los vecinos del fraccionamiento Senderos de San Isidro como consejo vecinal. Decidí yo velar por los intereses de la gente porque yo creo que sería eso. Cuando me doy cuenta que hay niños entre 10 y 12 años que están totalmente sumergidos en el mundo de las drogas y que me doy cuenta de que se desintegran muchas familias porque tanto papá como mamá tienen que salir a buscar pues algo en lo económico y los niños se quedan muchas veces solos. Insisto, tener un lugar digno, un fraccionamiento digno donde vivir. Y teníamos que cuidarlo nosotros mismos. Concientizo a mi familia de que en esta vida todos tenemos que ser un equipo. Y los mejores aliados que tienes a tu lado pues son tus seres queridos. Y pues ahí también aprovechamos de alguna manera el podernos organizar con la comunidad. Pero primero iniciamos el trabajo desde casa. Lo planeamos, lo sintetizamos en su momento y lo ejecutamos ya con el apoyo de la comunidad. De actividades que tienes que realizar como familia, nada más que con la única diferencia de que mi familia lo transfiere hacia la comunidad. Creo que eso es algo muy importante porque hemos aprendido demasiado de la gente. Hemos aprendido a conocernos y nos organizamos por medio de las redes, que forma parte importantísima en la actualidad. Yo creo que es todo porque si tenemos que hacer un servicio, digámoslo, social, pues tratamos de solidarizarnos todos y apoyar en nuestra medida. Si hay la necesidad de ir un poquito más allá, pues ¿por qué no visitar funcionarios? ¿Por qué no visitar organizaciones sociales? ¿Por qué no visitar los diferentes niveles de gobierno? Yo creo que es todo. Si las autoridades realmente no pueden con un parque, nosotros, Senderos de San Isidro, les demostramos que hay tanta capacidad por parte de los vecinos que hasta los niños de 2 años andaban ayudando a restaurar su parque. ¿Y qué fue lo único que recibimos? Sí, tener un parque hermoso. Nosotros nos estamos preocupando por tener plantas, nos estamos preocupando por tener bebederos y que cuantas veces rompan las llaves, cuantas veces se las vamos a poner. A ver quién se cansa primero. El Consejo Canaleja se fundó, tiene muy bonita historia. Se da la inauguración de un lugar que se llama Tumas Yo en Parajes de San José, nuestro vecino fraccionamiento, pero yo lo que pedía en ese momento era algo por lo que estamos sufriendo mucho y no es privativo de Senderos de San Isidro, es a nivel tantas muertes ilógicas, tristes y lamentables que hemos tenido y muchas veces de jovencitas que tienen 14, 15 años y eso fue lo que me llamó a acercarme para buscar una reunión con los cuerpos de seguridad. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que bendito Dios, nos mandan un facilitador comunitario de desarrollo social como Consejo Canalejas. Yo, en lo personal, lo describiría como un grupo solidario. Yo creo que es un grupo propositivo, porque es un grupo inquieto y sobre todo un grupo autónomo económicamente y no se preocupan por ver si nos van a dar una despensa o si nos van a dar una cobija, ¿no? Se preocupan por la creación de fuentes de empleo por medio del reciclaje. Amamos verdaderamente a Senderos de San Isidro. Senderos de San Isidro tiene un ángel guardián, pero me siento líder porque he tenido la oportunidad de ir al frente de las personas. Posteriormente nos llega otra bendición. Esa bendición se llama Vecinos de Ciudad Juárez. Tenemos muy buena relación y hemos logrado muchos apoyos porque yo creo que somos uno de los pocos consejos comunitarios
que fueron constituidos por parte de desarrollo social, que nos hemos hecho responsables de las necesidades de nuestra comunidad. El primer medio por el que nosotros empezamos a organizarnos y a conocernos principalmente como vecinos fue pidiendo número de teléfono. Hemos logrado crear un grupo bastante fuerte. Ahorita tenemos alrededor de 100 personas dentro del grupo que están en WhatsApp. De alguna manera para nosotros es nuestro botón de pánico, preservar su integridad como personas. Que ahorita estamos creando un fuerte grupo de lectura. Temprano de toda esa piedra que nosotros estamos picando, pues vamos a tener un gran monumento al trabajo de nuestra gente. Pues hemos tenido mucho, la verdad. Uno, y quizás a lo mejor se oiga triste, pero pues yo creo que es lo primero en lo que debemos de pensar. Los apoyos funerarios sin costo alguno para los dolientes, hemos logrado despensas, impermeabilizante para nuestras casas, hemos logrado pintura, hemos logrado útiles escolares, hemos logrado kit de apoyo por la situación pandémica, hemos logrado medicamentos y algo muy importante, hemos logrado becas para mamás trabajadoras. Creo que no terminaríamos para cuántos. Ahorita tenemos alrededor de 15 becados preparatorianos. Tenemos alrededor de 60 en todo lo que es senderos de San Isidro por parte de Bienestar Social. Tenemos alrededor de 50 de secundaria. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo tenemos que ir aumentando porque las necesidades de cada quien. Eso hemos obtenido kit para niños de 0 a 6 meses. Completamente sin ningún costo, donde viene su tina de baño, o sea, todo lo que implementa para la necesidad de la limpieza de un bebé. Hemos tenido sillas de ruedas, hemos obtenido aparatos quirúrgicos, hemos obtenido con donaciones, que ahorita en la actualidad es muy difícil, ya como vecinos, como grupo organizado, pues la condonación de deudas en el Hospital General. Yo tengo todavía fe en que vamos a lograr concientizar a la gente y créemelo, yo te voy a presentar un fraccionamiento renovado totalmente, con mejores servicios, con mejores niños, con mejores jóvenes y sobre todo con mayor seguridad, donde mis niños y mis niñas puedan atravesar su parque con tranquilidad. Ver un fraccionamiento es un deseo que no se me quita de la mente. El poder ver mi fraccionamiento totalmente iluminado, totalmente restablecidas las escuelas, tener más espacios educativos, un mejor sistema vial, creo que no terminaría con la lista. Un sendero nuevo, en pocas palabras, pero también necesito gente que nos apoye para lograr que nuestro fraccionamiento sea un fraccionamiento digno. El lograr que las autoridades se interesen un poquito más por nosotros como fraccionamiento. Yo creo que los gobiernos deberían de preocuparse uno un poquito más realmente por los niños y por los ancianos. Y el negociar a nivel federal. Cuando los políticos se den cuenta o cuando los políticos dejen de pensar en un posicionamiento exactamente político, entonces México va a cambiar. Cuando realmente se preocupen, no como políticos, como seres humanos, que se concienticen de la verdadera necesidad de su pueblo, entonces yo creo que las cosas mejorarían. Y si hubiese más programas sociales para la gente, sería mucho mejor. Creo que habría menos hambre en la mesa de los niños. Son tu motor, los niños son los que me hacen trabajar en esto. Porque yo tengo esperanzas en Dios. Y qué gusto me daría que en el futuro los niños gobernaran el mundo. Solidaridad es, yo creo que es una palabra muy hermosa, Yo creo que no puedo describirla de otra manera más que unión. ¿Cómo es trabajar de corazón? Pues yo no sé si sea lo que yo haga, el trabajar para el beneficio de los demás sin pensar en tu propio beneficio. El no lucrar y siempre estar al pendiente de los demás. Eso es dar tu corazón. No es de corazón, es dar tu corazón.
me gustaría dejarle un mensaje a la ciudadanía, tomarnos de las manos cada uno y hacer una gran cadena y demostrarnos que sí se puede, porque todo lo que nosotros nos propongamos lo vamos a lograr si nosotros queremos.